veces que ya estoy bien más tarde. Sí, qué raro. Pues se convierte en un colazo, sí, con las escuelas. Yo quería irme, que yo siempre es que Andrés Manuel va a dar una conferencia en su casa, dije, no inventes, si, a la una la va a dar. Dije, si me salgo de a las 2:15, si llego. Sí. Esto se va a jugar. ¿Crees que las cosas se metieron algo de eso? No se comprometieron. Y es un cambio. Ya tienen los temas. Ahorita ya tiene que va a llegar el vamos. Tienes que estar chequeando lo que mandé y que si me va a hacer. ¿Sabes qué? Hay muchas la letra gótica yo la puedo hacer pero copiada.
pues el mundo es un poco y el mundo un poquito se controla nada más. Vaya, más o menos la hora que final. Porque quería subir.
semana.
oficina, de la esquina, de todo lo que debe tener con él allá al lado del cerebro, porque al lado de la máquina. Thank you.
pronto la noté en el escrito. Bueno, sin más, bueno, son como ayudas, son como ayudas.
Guarita no te trae, no tiene dinero. Pregúntale a Maribel si tiene el stand. Ella debe ser el guardabarista. ¿Ya le he hecho caso? Ok. Pregúntale a Judy si de casualidad tiene a Judy. Porque mucho. Pero era quien le dice.
Ahí no hay sorpresa. Pues sí, a mí. Pero, aquí. Nada más, este se queda en pico. Este se para el teléfono. Lore. Ahí. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta tu casa, el Club de Periodistas de México, Templo de la Libertad, así reconocido internacional. También, gracias a nombre de la Fundación de nuestra Ingeniera Militaria, que es nuestro brazo académico y asistencial de nuestras instituciones. A nombre de socios y directivos, agradecemos profundamente su presencia, pero más aún el que juntos, ustedes y nosotros y el pueblo de México pueda tener acceso a esta magnífica exposición, a este acervo histórico que deja Notimex, que recopiló Notimex, y yo quiero reconocer el trabajo de Alejandro Ramos. Las instituciones no son ladrillos, no son escritores, es quien trabaja, idea, su gente, su grupo. A todo el grupo de Notimex, al liderazgo de Alejandro Ramos, a esa visión siempre oportuna de haber fomentado e incrementado la presencia de Notimex, no solamente en la parte de las redes, sino también a nivel internacional, en tener una interacción mucho más profunda, pues es de reconocerse a todos ustedes, al equipo de Notimex, encabezado por el maestro Alejandro Ramos. Han tenido reconocimientos, pues, múltiples, entre ellos, por supuesto, el del Club de Periodistas de México, incluso habiendo obtenido un premio internacional, precisamente por eso que estamos compartiendo. Debemos valorar lo que significa tener esta fototeca, digamos que es un banco de fotografía que creo, me parece que es el más grande, el más representativo. Entonces, ese trabajo, al igual que todo lo que hay detrás de ello, al recuperar la historia, al haber y tener a Notimex con la importancia de la historia, pero también con la innovación en la que está viviendo Notimex, pues es de reconocerse. Yo quiero agradecer a nombre de socios directivos del Club de Periodistas de México, de nuestro brazo académico y asistencial, maestro Alejandro Ramos, por todo el trabajo, por todo lo que nos han dado a México, por todo lo que esto es para México, esto que estamos debatiendo, esto es historia. Entonces, pues para nosotros es un orgullo que en el Club de Periodistas de México esté esta parte importantísima de la historia nacional. Así es que muchísimas gracias. Y bueno, aquí está nuestro director general, Luis Salud. Está también el gran periodista Luis Javier. Y queremos hacer entregas también en Luis Márquez. Queremos hacer un reconocimiento, obviamente, a Notimex, a su director, el Club de Periodistas de México, Asociación Civil y su brazo académico y asistencia, la Fundación Antonio de Ingeniería Militar, IAP, otorga el presente reconocimiento a Notimex por la preservación de la memoria visual y su labor informativa en México y en el mundo. Firma el maestro Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo, firma el director general Luis Alonso y firma su servidora Celeste Sáenz de Mira. Es un privilegio, maestro querido,
que vengan a documentarse, a ver este acervo fotográfico en Filomeno Mataucha, en el Club de Periodistas de México, en este Templo de la Libertad, en Filomeno Mataucha. Se los esperamos para que vengan a apreciar esta extraordinaria exposición. Un privilegio. Gracias. Este apoyo que nos dan hoy y que nos han dado reiteradamente en los últimos años y que hemos tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente, muy de cerca, pero particularmente yo quiero agradecer a Celeste Sáenz Mera, a Mauriz, este apoyo pues incondicional que siempre hemos encontrado y que hoy se manifiesta una vez más. Como decía Celeste, Este día es particularmente importante para Notimex porque estamos dando a conocer el trabajo de muchos años, de un auténtico rescate de trabajo fotográfico que, como se mencionó, es el más importante del país. Esto se hizo pues, con el apoyo de la Fototeca Nacional, pero en realidad se hizo con el trabajo de un grupo pequeño de gente en los Notimex que ha trabajado todos los días encabezados por Lorenzo y que han logrado algo que parece ahora increíble, sobre todo de las condiciones tan deplorables en que encontramos. El paso de estos 5 años, pues realmente estamos entregando al país la fototeca más importante. Entonces es muy relevante este día y este trabajo, porque desde luego es tangible, es trascendente y no se ha agotado, sino que queda en la historia de México. Entonces, pues también hoy presentamos pues, algunas muestras de las fotos que pues, son a lo largo de muchos años. Ahí encontramos una de tu papá. Ay, sí, el doctor Sánchez, era fundador del club. Sí, pues eso demuestra el alcance que tiene la fototeca. También pues mostramos algunas otras variantes que hemos encontrado aquí dentro de este rescate histórico, que es la filmoteca de Honduras. También es muy, muy relevante porque se remite fundamentalmente a los años 70 del siglo pasado. Y sobre el trabajo periodístico muy intenso que se hizo en ese entonces, desafortunadamente el grueso de ese trabajo se estaba perdiendo y aquí también con el esfuerzo de particularmente de Enrique Valadez, de Leticia Mancilla, pues el apoyo de la UNAM se logró este rescate. Estas son dos cosas realmente muy, muy relevantes porque son testimonios de la vida del país y también reflejan pues, el trabajo que a lo largo de 50 años que este año se cumple pues ha desarrollado Notimex no solamente en favor del periodismo, de la información sino de la trascendencia para México. Entonces por eso en lo personal soy muy contento de que hayamos alcanzado este logro, que es realmente un logro y que sí podemos resumir, pero sobre todo podemos ser muy, muy orgullosos del trabajo realizado, pues con recursos escasos, con un gran esfuerzo y también talento de personas que lo tuvieron acá. Entonces, pues yo solamente quería subrayar esto, agradecerles Celeste a Luis, este apoyo, no de hoy, sino del que siempre nos han dado, y pues por refrendar, porque no era mucha falta. Estos brazos de amistad son antiguos y van a ser permanentes. Muchas gracias. Gracias, maestro.
gracias.